Bueno, como pueden ver, aquí está el lavatrastes, así es como se ve. Está súper percudido. Yo usualmente para lavar esto a diario uso bicarbonato y un poco de vinagre. Pero cuando ya noto que este material, como este material es como tipo, no sé, losa, no es plástico, no sé qué material en sí es esto, tiende a percudirse un montón, como por aquí, por los lados, alrededor de aquí, o sea, se hace sumamente sucio, como ustedes pueden ver. Entonces, por más que yo pase el bicarbonato a este zinc, siempre se percude. Entonces, yo lo que suelo hacer es, por ejemplo, en estas esquinas de aquí, antes de empezarlo a limpiar o darle una limpieza súper profunda, con un aparatito como de estos que lo compran en Menards, donde sea, paso muy despacio, así. Esto que ustedes ven que sale de aquí es del agua. El agua tiene unos compuestos como sales que hace que pues estas partes de aquí se tiendan a ser como que a percudirse así súper feo. Entonces yo lo que hago es con esta cosita de aquí, que está súper oxidado también, pues eso no importa porque lo vamos a lavar después todo esto, lo paso por los filos. Déjenme decirles que también alrededor de aquí suele hacerse, se percude, igual yo lo paso. Ahora bien, cuando ya está todo esto limpio, me falta un poquito de aquí por detrás, que es lo que voy a hacer ahorita, a pasarle así, como a quitarle esto que se percude, les digo, del agua, ahí está. Y ¿qué utilizo yo para desinfectar y para que esto que ustedes ven que está súper amarillo se quede blanco? Bueno, para desinfectar súper bien, utilizo este polvo de aquí de Ajax. Es, como ven, tiene un blanqueador aquí en este. Este yo lo compro en Walmart, lo pueden encontrar en Dólar General, en cualquier lugar donde ustedes puedan encontrar estas cositas que venden de limpieza para el hogar. Como les digo, casi diariamente o pasando un día aplico lo que es este baking soda, que también lo compro en Walmart, pero como este material se percude súper rápido, cuando yo ya lo veo así, utilizo este de aquí. Es fuerte, así que pues procuren ponerse guantes para limpiarlo, ¿ok? Bueno, pronto estaremos cambiando este zinc de aquí con uno más moderno. Entonces, bueno, como les digo, lo primero que hago es pasar esta espátula por aquí súper despacito, porque esta tiene filo y puede cortar el plástico que tiene o que recubre las llaves. Lo paso súper bien y también lo paso por los filos de aquí, sacando toda la impureza que puede haberse acumulado. ¿Okay? Como les digo, súper despacio porque no queremos dañar ni queremos despegar nada de esto y tampoco queremos rayar el zinc porque se suele hacer súper, se suele hacer unas marcas negras. Así que bueno, voy a sacar todo esto de aquí primero, como les digo. Ok, una vez que ya un poquito yo pasé agua y ustedes vieron que salió todo el exceso que habíamos raspado ya ahí, lo que hago es poner este polvo de Ajax por toda la parte del lavatrastes, del zinc este. Lo pongo así, muy generosamente, por todo lo que ustedes ven aquí, ¿ok? Así. Y trato de, pues, de que cubra todo esto en absoluto, ¿ok? Como ustedes pueden ver, es ahí, está este polvo ahí. Y lo que yo hago ahora es con la ayuda de un cepillo que es destinado solamente para usar este producto. Como les digo, este producto es fuerte. Entonces, mojo un poquito mi cepillo
y trato de distribuir todo este producto así. Se va a hacer de color azul. Ustedes no se asusten, si es que ustedes tienen el mismo material de mi zinc, no va a pasar absolutamente nada, ni se va a manchar, ni nada de eso, ni se va a quedar azul, no se asusten por eso, ¿ok? Entonces vamos a sacar esta cosita de aquí también, y la vamos a cubrir también para que se, para poderla limpiar bien. Si sienten ustedes que está todo este producto como que se seca, póngale un poquito de agua, ¿sí? Lo que vamos a querer es dejar este producto por más o menos unos 15 minutos. Si ustedes ven que esto ya se está secando, traten de echarle una checadita por aquí, porque no queremos que se seque en total, sino que queremos que actúe como tipo blanqueador para ayudarnos con este proceso, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer, lo mismo con el otro lado, tratando de cubrir todos los espacios. Y bueno, una vez que ya pasaron más o menos como 15 minutos, lo que vamos a hacer es que con la ayuda del mismo cepillito, vamos a pasar por la superficie de nuestro zinc. Sí tienen que hacerlo como con un poco de presión, de fuerza, para tener resultados. Este cepillo lo compré en IKEA, me costó $3.50, la mejor inversión de mi vida. Así que bueno, vamos a empezar a fregar súper bien, como les digo, métale en brazo a la cosa para que pues saquemos provecho a esta limpieza, porque esta no lo hago yo siempre. Yo no la hago esta limpieza siempre. Como les digo, esta es como más profunda, como para dejar más reluciente esto, que ya de por sí esto se percude por el material que tiene. Entonces, le metemos brazo al asunto, ¿ok? De hacerlo, vamos a abrir el agua, voy a apagar un poquito este cepillo, y lo que vamos a hacer es que vamos a ir quitando todo esto que habíamos puesto, ¿ok? Sacamos como lo que más pudimos con un trapito limpio, con una toalla limpia. La vamos a humedecer, vamos a escurrir. Si ustedes tienen toallitas de las de Lysol o Clorox, las pueden usar ahorita, como no hay. Entonces por eso estoy utilizando este trapo de aquí, para poder quitar el exceso de ajax que pusimos. Bueno, déjenme decirles que perfecto, perfecto, este zinc no va a quedar. ¿Por qué? Porque ya es muy viejo, es muy, muy viejito ya. Y se hace lo que se puede, ¿verdad? Una vez que ya secamos todo, les voy a mostrar cómo hago para que esto de aquí quede súper reluciente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes usan ajax en esta parte de aquí que tiene brillo y lo dejan secar así, se va a ver opaco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Con la ayuda de una, toallita de estas de cocina, lo van a secar súper, súper bien, ¿ok? Lo van a secar súper bien. Que no quede ninguna gota de agua. No tiene que quedar ninguna gota de agua aquí encima. En este, en esta parte de aquí de las llaves del zinc, ¿ok? Entonces, cuando ustedes usan ajax y lo limpian después, aquí ya está un poco igual
es del agua. Ahí está. Miren cómo queda súper brilloso. Esto queda brillosito, brillosito. Pero si hacen lo que les estoy mostrando, si lo dejan secar así, les va a quedar como unas manchas horribles ahí. Y sí, miren. Este es el resultado. Así es como queda. Miren lo que les digo, este de las llaves queda súper, súper, súper brillosita. Si ustedes se pueden dar cuenta, miren, queda reluciente. Pero recuerden hacer el paso que les mostré de secarla por completo, que no quede ni una sola gota de agua. Miren, queda súper brillosa, bien bonita. Y así es como nos queda, pues, este, la parte esta del zinc. Súper blanca. Y como les digo, pues aquí me quedan unas como manchitas todavía de lo que, pues, como está ya viejecito, pero bueno, de todas maneras queda súper blanco. Eso de ahí ya es como parte de la pieza, y eso lo he intentado quitar y no se puede, pues es lo que se acumula del agua. Esas, como les digo, esta es como tipo, no sé, sales, no sé qué tiene esta agua de aquí, pero así es, se queda, no se puede hacer nada ya con eso. Pero miren, súper, súper, la diferencia se nota muchísimo, y este es el producto que utilizamos. Así que bueno, si les gustó este video, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y bueno, mis chicas y mis chicos, yo me despido, las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Besitos, bye.